Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y por ser cómplices una semana más del talento en la provincia de Málaga. Empezamos Cantera de Talentos en este miércoles en completo directo con ustedes para hacerles disfrutar, como no podía ser de otra forma, de ese talento. Ese talento que si alguien no lo conoce ha ido desfilando por nuestro verano en PTV Málaga, en los distintos platós exteriores que hemos tenido y ahora ya en esta casa, en nuestra casa, en nuestros platós, pues estamos viviendo las semifinales. Unas semifinales intentando que sean mayormente virtuales para evitar, ¿por qué no?, también pues tanto contacto a lo mejor con los más pequeños aquí en plató, ya que según guardan todas las medidas de seguridad, pero intentando pues hacer caso a las autoridades, intentamos evitar al máximo posible, también por respeto al resto de compañeros y compañeras de la casa, pues que no haya muchísima gente tampoco en plató. Y bueno, pues así lo facilitamos de forma virtual las entrevistas que vamos a ir viendo de esos semifinalistas. Hay mucha gente que está preguntando cómo han llegado hasta aquí, cómo han llegado a las semifinales. Pues ha sido muy sencillo. Han votado ustedes en redes sociales, le han dado a me gusta, han compartido y nuestra compañera Jenny, que ha hecho una tabla maravillosa, pues ahí hemos visto quiénes han sido los que más me gusta y más compartidos han tenido. Hay que decir que tendríamos que tener, son 8 semifinalistas y hemos tenido a última hora que cambiar pues el que estaba octavo por el noveno, porque el octavo pues ha denegado seguir en el concurso. El peque pues se ha dicho que, en fin, se le ha venido, la fama le ha venido grande. Así que no ha pasado nada. Tenemos hoy, vamos a conocer al resto de finalistas, como no podía ser de otra forma, y vamos a hablar con ellos. También ustedes pueden saludarnos, pueden comentar ese talento antes de que el jurado profesional tome su decisión la próxima semana, donde ya no votaremos por redes sociales, sino que será un jurado profesional el que decida los ganadores, los primeros premios y el ganador o ganadora que será quien lleve ese premio del concurso. Y lo podrán hacer llamándonos, si quieren opinar, al 951-150010 o el mismo número acabado en 11, como ya aparece en pantalla, gracias a los compis, 951-150010 o el mismo número acabado en 11. Si quieren, también pueden hacerlo por las redes sociales, ¿eh? Ahí tienen una forma infinita de poder llegar a nosotros y de poder dirigirse gracias a Twitter, Facebook e Instagram con PTV Málaga, esos distintos perfiles para que comenten y, por qué no, para que compartan también el talento que hay en Málaga. Pues vamos a comenzar en primer lugar con Ni Alma, que, uy, mira, la mujer del móvil que me ha saltado. No sé por qué lo hace. Si ustedes pueden explicarme por qué mi móvil, cuando me escucha, habla esa señora, no lo consigo quitar. Que vamos a comenzar con el grupo Ni Alma, que ha pasado a las semifinales del concurso. Ellos son tres, además son tres primos, dos hermanos y su prima, Nerea Jiménez y Marcos Jiménez, junto con Alba Sánchez. Alba Sánchez no va a poder estar hoy con nosotros porque está en otro tema también relacionado con la música y la televisión, en el que le deseamos muchísima suerte, pero vamos a tener a los dos primos que sí van a estar con nosotros y que se encargan de esa parte también instrumental. Lo primero que vamos a hacer es ver ese vídeo que nos han enviado para la semifinal, porque con este vídeo van a competir por ganarse un puesto en la final y por ganar el concurso. Ya saben ustedes, Cantera de Talentos en PTV Málaga. Comenzamos con el grupo Ni Alma, lo vemos. Sé que faltan otras zonas, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy y
Ahí estaba, precioso tema, ¿eh? Un tema romántico con el que arrancamos hoy nuestra cantera de talentos, en este caso de la voz de Alba, y esos músicos que son Nerea y Marcos, que son primos además entre ellos, entre los tres, y son semifinalistas de cantera de talentos, y vamos a saludarles en esta tarde, los tenemos por ahí al otro lado de la pantalla. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Nerea y Marcos, ¿cómo os encontráis? Bastante bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Oye, hablamos cuando arrancaba todo este concurso, ¿verdad? Al comienzo. Y fijaos, ya ha pasado todo el verano. Nerea, ¿cómo habéis vivido el verano? Imagino que con mucha precaución, pero bueno, por lo menos ya más relajado. Por lo menos habréis disfrutado un poco, ¿no, Nerea? Sí, bueno, como se puede, tomando precauciones, pero sí, hemos intentado pasar un buen verano. Oye, Marcos, ¿y habéis tocado mucho? Bueno, cada uno vuestro instrumento, ¿habéis ensayado? ¿Habéis probado cosas nuevas? La verdad es que sí. Hemos estado practicando mucho y... Muy bien, y avanzando, ¿no? Y avanzando. Sí. Oye, Alba hoy no está porque está en otros menesteres, que le deseamos mucha suerte, pero contadme, Nerea, ¿cómo os tomasteis que habíais pasado a las semifinales? Imagino que contentos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que viendo el esfuerzo que habíamos hecho para el vídeo anterior, nos alegramos bastante porque fue como que lo vimos recompensado. Claro, porque es verdad que ese vídeo, ¿verdad? Hubo que ensayarlo varias veces, tuvisteis que posicionaros bien para que se oyese mejor. Y bueno, este ya habrá sido no más fácil, pero bueno, ya por lo menos teníais ya la práctica cogida, Nerea. Sí, ya ha sido otra cosa. También la primera vez era también la primera vez que colaborábamos los tres, porque aunque sabíamos que los tres éramos músicos, nunca habíamos hecho, o sea, yo sí había colaborado con mi hermano, pero nunca habíamos tocado con mi prima y como que teníamos que compaginarnos mejor. Claro que sí. Oye, Marcos, ¿y qué tal la experiencia de salir en la tele, de, bueno, de estar aquí? Seguro que os han visto. ¿Qué te han dicho, Marcos? La verdad que me han dado mucha gente la enhorabuena. Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto la música, Marcos? La música es como una forma más de expresarme. Muy bien. ¿Por qué cuántos años tiene Marcos? Vamos a recordarlo. 12. 12 años. ¿Y Nerea? 17. ¿Y desde cuándo lleváis con esto de la música? A ver, yo empecé primero tocando la guitarra, cuando tenía 6 años, después con 9 empecé a tocar el piano, ya él empezó también con el piano y después él cogió el violín y actualmente también tocamos el clarinete. Bueno, qué maravilla, o sea, y además hacerlo entre hermanos, ¿no? Que es una forma también de, bueno, de pasar esos ratos más ahora que hemos tenido muchos ratos encerrados, esperemos que no se repitan. Pero bueno, yo sí que me gustaría preguntaros, bueno, Nerea no tanto porque creo que le quedan unos días más, pero Marcos, si no me equivoco, comienza mañana el cole. En realidad es que entro a segundo de la ESO. Ah, claro, porque tú tienes, ¿qué edad me has dicho? Ah, 12, ¿no? Sí, claro, pero él es de diciembre, entonces cumple los 13 ahora en diciembre. Ah, vale, o sea que ninguno empezáis todavía, empezáis la semana que viene, ¿no? La semanita todavía. Bueno, entonces mira por dónde os he dado como una buena noticia para que cojáis con más fuerza esta semana ese privilegio que no tienen los niños y niñas de guardería que han empezado ya o de infantil y primaria que comienzan mañana el curso escolar y que bueno, estamos todos un poquito de los nervios, ¿verdad? Pues con tranquilidad porque siempre el comienzo de curso, pues oye, hay nervios, yo me acuerdo todos los que estamos aquí cuando empezábamos a forrar nuestros libros y al colegio, ver qué profe nos había tocado, pues este año ver cuáles son las medidas, cómo nos sentamos, dónde nos sentamos y respetar las medidas de seguridad. Yo creo que si respetamos las medidas de seguridad y estamos y somos respetuosos, y los papis y las mamis también, seguro que va a ser un curso escolar estupendo y no hay que tenerle miedo para nada, pero sí respeto, ¿verdad?, al COVID. Oye, chicos, ¿por qué os gustaría pasar a la final? A ver, Nerea. Pues la verdad es que el grupo este que hemos formado nos gustaría seguir con él y sería como un paso más en nuestra carrera como grupo, sería como la señal de que sí, podemos seguir con esto. Marcos, ¿por qué hay que pasar a la final?
Pues la verdad es porque pasamos muy buenos ratos ensayando y tocando. Entonces, si pasásemos a la final, sabríamos que a la gente le gusta y por lo tanto que tocamos bien. Muy bien, pues eso es lo que hay que hacer. Tenéis que seguir ahí, tenéis que seguir haciéndolo bien con Ni Alma, que además son las iniciales de Nerea, de Alba y de Marco, ¿verdad? Y que originalmente pues lo han creado con este nombre y que yo sé que paséis o no paséis a la final, ya habéis tenido la suerte de llegar al corazón de malagueños, malagueñas y todos los que nos ven a través de las redes sociales y seguro que vais a tener una trayectoria preciosa y maravillosa. Si nos volvemos a ver en la final, maravilloso, y si no, ya sabéis que aquí me tenéis y nos veremos seguro en otros proyectos. Así que muchísima suerte, un beso a Alba enorme y a Nerea y a Marcos. Muchas gracias, chicos, suerte. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ahí teníamos el grupo Ni Alma, semifinalistas también de este programa, conociendo semifinalistas hoy en Cantera de Talentos. Un descansito de nada y a la vuelta les cuento, seguimos conociendo semifinalistas y les cuento cómo va a ser la gran final de la semana que viene. Yo estoy de los nervios, hasta ahora. Y después de este minuto, después de este ratito de publicidad, nada, algo breve para continuar, para seguir en el programa, seguimos en Cantera de Talentos. Y yo les decía que les iba a decir cómo va a transcurrir nuestra gran final de la semana que viene. Bueno, pues tenemos un jurado profesional, un jurado conformado por personas del arte, de la música, pero no solo de la música, también del crecimiento personal con niños, de las artes escénicas. También un poco de la parte deportiva, porque ha habido candidaturas deportivas, y ese cómputo, esas dos o tres personas que van a estar en el jurado, pero que tienen, que son, forman parte de todos esas disciplinas, pues iremos viendo, ¿ven? Trocitos de los vídeos, porque la semana que viene arrancaremos el programa conociendo quiénes son los finalistas, ¿de acuerdo? Estamos ante los semifinalistas, los finalistas. Veremos una última actuación de ellos y de ellas. Si podremos, tendremos con nosotros a los chicos, bien sea virtualmente o en plató, eso ya lo veremos, y el jurado aquí irá dando los puntos a esos y los consejos, que esto es muy importante, y conoceremos finalmente quién va a ganar este programa. ¿Por qué no lo hacemos por redes sociales como las semifinales? Pues para así darle un toque más profesional y sobre todo de esa forma no beneficiar solo a aquellos que tienen una legión de seguidores o que por ejemplo son por ejemplo una escuela, ¿no? Que puede tener muchos más likes o más seguidores porque son más y más numerosos. O no, no tiene mucho que ver eso con que la escuela, en este caso de Jessi Muñoz, se haya colado en la semifinal y no que se haya colado, más que merecido, porque hicieron un vídeo súper original en el Parque de Nueva Málaga que nos encantó a todo el Parque del Norte. Y en este caso, pues nos presentan un vídeo que fue el que hicieron al volver un poco, me parece, al curso, a la escuela, ahora nos lo contarán, y que bueno, que les hubiese gustado preparar otro muchísimo mejor. Pero bueno, no han tenido tiempo a más porque le hemos ido anunciando que eran semifinalistas prácticamente de semana en semana, ¿no? Por esto de que también hemos tenido las vacaciones, en fin, el día de la fiesta de ayer. Así que nos mandan este vídeo y hablamos con la escuela de Jessi Muñoz, semifinalistas de Cantera de Talentos. Vemos el. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error, ya. Yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Estamos en bikini con todas las mami. Con las mami, ya. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio. Pero bailando se me nota el juicio.
Ey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy Patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Chipotle man, Tiny, Most in my. No será por originalidad y no será por currárselo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ahí lo han visto, merecedores de estar en la semifinal. Estaban en la escuela ensayando y creo que tenemos a un grupo de los integrantes de esta escuela de Jessy Muñoz que forman parte de ese grupo de semifinalistas. Vamos a conectar con ellos en directo. Tengo a tres de ellos, me parece. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Celia. Yo Elena. Y yo Emma. Celia, Elena y... Emma. Emma, perfecto, muy bien. Oye, Celia, voy a empezar contigo. Mira, como tienes el nombre como mi sobrina, te va a tocar arrancar. ¿Cuántos años tienes, Celia? 10 para 11. 10 para 11. Y cuéntame un poquito, ¿cómo habéis grabado este vídeo? Porque no hace mucho y está chulísimo. Cuéntanos. Pues bueno, fuimos al parque y pues fue como una idea así de todo el mundo de... Vamos a... A ir a este parque que está muy guay y así podemos hacerlo perfecto y con los dos días y al aire libre. Bueno, ahí se ve que han entrado con ganas ahí a la escuela. Bueno, Emma, en tu caso, bueno, en vuestro caso, ese vídeo está muy chulo, el primero también lo hicisteis en un parque. ¿Os gusta esto de grabar en el parque y de hacer cosas en la calle, no? Sí. Bueno, y cuéntanos cómo es esto de ensayar con mascarilla, ¿cómo lo lleváis, Emma? Bueno, pues algunas veces hacemos así para respirar, pero casi todo el tiempo llevamos la mascarilla, pero bien. Pero lo lleváis bien, ¿no? Sí. Que es lo importante. Oye, he hablado con Celia, con Emma, y me falta, ¿cómo se llamaba? Elena. ¿Eh? Elena. Elena, te he hecho momento sordo, momento abuelo, ¿eh? Vale, Elena, ¿no? Sí. Elena, cuando habéis recibido la noticia de que estáis en la semifinal, que estáis a un paso de poder ganar el concurso, ¿cómo lo habéis tomado? Cuéntanos. Pues muy bien, no. Yo por lo menos me lo he tomado muy bien y me ha gustado mucho también hacer vídeo. Claro que sí, disfrutar. Bueno, y si pasa la final, si pasáis a la final de la semana que viene, ya no sé lo que vais a hacer para sorprendernos, ¿eh? No. Pero seguro que hay sorpresas, ¿no? Algo lo inventaremos. Algo inventaremos, claro que sí. Celia, ¿por qué tenéis que ganar el concurso? Vamos a convencer al jurado, ¿por qué hay que estar en la final? A ver. Pues... No sé, porque hemos tenido muchas votaciones, muchos likes y a la gente le gusta mucho. A nosotras, sobre todo, nos gusta mucho avanzar en el baile porque es lo que nos apasiona y entonces, pues, nosotros hacemos vídeos todos los veranos e inviernos, hacemos galas y, pues, nos sentimos bien y nos gusta. Y a la gente, como les gusta, pues, hacemos los vídeos para que ellos puedan venir a nuestra academia a compartir otro momento bonito. Hombre, claro que sí, ahí la escuela Jessy Muñoz, que además aquí consiste en poner también de relieve el trabajo tan bueno que hacen las profes y los profes de distintas disciplinas en toda la provincia de Málaga, pese al COVID, que están las escuelas adaptándose a todo lo que estamos viviendo. Oye, chicas, en vuestro caso sí empezáis el cole mañana, ¿no? Sí. Ay, que yo no quiero amargar a nadie, pero quería preguntaros cómo están los nervios. Bueno, yo por lo menos lo llevo bien, no es que sea, a ver, me motiva mucho porque veo ya a mis compañeros, no los puedo abrazar ni nada, pero pues, aunque sea verlo, me da mucha alegría, la verdad. Hombre, es que no vais al cole desde el 14 de marzo, ¿no? Desde el 13.
Claro, vale. Lleváis ya marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 o 7 meses sin pisar el cole. Ya va tocando, ¿eh? Ya va tocando. Bueno, que tengáis mucha suerte en el concurso para vosotros y para todo el grupo de la escuela. Y, por supuesto, que tengáis buena vuelta al cole. Ser responsables, pero disfrutad también de la parte educativa, del cole, de esas cosas que solo se viven en el aula. Y desde aquí también un abrazo y un beso enorme al profesorado, a los docentes y al personal de los coles, que mañana lo van a dar todo, como lo llevan dando desde el día 1, para que esté todo perfecto. Y son los grandes también superhéroes también en este caso en los colegios. Así que, chicas, que os vaya muy bien en el cole y mucha suerte en el concurso, ¿vale? Hola. Un abrazo enorme también para toda la escuela. Muchísimas gracias a la escuela de Jessy Muñoz, que han estado ahí con nosotros y que son también semifinalistas de Cantera de Talentos. Y seguimos con otros dos semifinalistas, que ellos en concreto venían desde Alaurín de la Torre, y en este caso nos sorprenden con la parte instrumental. Son Jonás y Mario. Segundo vídeo que nos envían ya para estas semifinales, y hablamos con ellos en nada. Son semifinalistas y suenan así de bien. Pues ahí teníamos a Jonás y a Mario haciéndonos esas delicias con el piano en el programa. Y los tenemos porque son semifinalistas de Cantera de Talentos, al otro lado también de forma virtual. Miradlo, ahí están los dos. Jonás, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues me alegro mucho de veros, muy combinados os veo, ¿eh? Muy combinados. Y bueno, preguntaros, Jonás, contento, ¿no?, con el paso a semifinales, ¿no? Sí, genial, la verdad es que no me lo esperaba y cuando me dio la noticia, pues, muy bien, sí.
Bueno, vamos a recordar, Mario, porque vosotros tocáis, ¿verdad?, en varios grupos, y es decir, aunque estéis en este concurso y sois jóvenes, ya tenéis una parte profesional, aparte de la escuela de música, de Laurín y demás. Mario, estáis moviéndoos y haciendo cositas, ¿no? Las que se pueden ahora, claro. Sí, bueno, también hemos hecho un video dúo, pero justo ahora estamos ensayando con un grupo, porque tocamos mañana en un concierto en el Totem, en Laurín y el Grande. Y aparte, sí, hemos tocado en muchos directos con varios grupos que tenemos. Jonás, vamos a recordar, porque bueno, quien nos vio en la entrevista anterior, Jonás, en tu caso, ¿desde cuándo en el mundo de la música? ¿Por qué el saxo? ¿Tocas otros instrumentos? Cuéntanos. Pues yo empecé porque llegué a España hace 4 años y quería hacer algo, y la música siempre me ha llamado, pero nunca había tenido la oportunidad de poder tocar un instrumento. Y fui a la escuela de música, iba pasando un poco por las diferentes clases de los diferentes instrumentos, y el que más me llamó fue el saxofón, también por el profesor que tengo, que es Enrique Oliver. También estoy con el clarinete en el conservatorio, y sí, toco el saxofón y el clarinete. Muy bien. Mario, en tu caso, cuéntanos. Bueno, yo llevo tocando el piano desde que era muy pequeño, 6, 7 años. Realmente a esa edad cogí el piano como podría haber cogido cualquier otra cosa, ¿no? Pero después con el tiempo me di cuenta que realmente me gustaba mucho. Claro, ahí fue cuando ya visteis, ¿no? Visteis que querías dedicarte más a ello, ¿no? Porque no sé si profesionalmente tenéis otras aspiraciones además de la música, o queréis dedicaros, Jonás, Mario, exclusivamente a la música. Jonás. Hombre, siempre está, para mí al menos, hablo por mí, el plan de la música es el plan A, pero claro, es un mundo complicado, pero bueno, yo apunto ahí y es lo que quiero realmente. Muy bien, Mario. Sí, para mí también es una opción para tomar. Ahora, es eso, que no sigo sin tener muy claro por dónde tirar, si hacer una carrera también universitaria, está la duda, pero claro que me gustaría. A la hora de elegir los temas que, bueno, que tocáis o que grabáis, como es este caso, ¿de dónde viene la inspiración? ¿A quién seguís normalmente? ¿Qué os gusta hacer? A ver, Jonás, que tienes además, Jonás tiene además el nombre, que tengo una amiga mía que va a ser madre y dice que el nombre que Lea le pondría a su hijo va a ser Jonás, o sea que estará ahora contentísima. Cuéntame, Jonás, cuéntame un poquito eso, ¿no? ¿En qué inspiración tenéis o por qué elegís esos temas? Pues el que hemos mandado es Der Will Never Be Another You, que es un estándar de jazz muy famoso. Y la elección de temas también depende mucho de con el grupo que estemos tocando, dónde estemos tocando, a qué público nos dirigimos. Pero sí, o sea, lo que nos mueve realmente es el jazz, y ya ahí, de ahí nos movemos a los diferentes estilos. A lo mejor le metemos un poco de jazz, hacemos un poco de fusión. Pero bueno, realmente la elección de temas es en los grupos en los que estamos realmente. Si alguien propone, se intenta, si sale bien, pues se toma eso, si no, se deja a lo mejor para luego, se aparta, pero sí, más o menos así. Oye, Mario, ¿y algún estilo totalmente diferente también te gusta o solo este? Hombre, hay muchos estilos que me gustan, aparte del jazz. Obviamente, algunos temas del rock me gustan, la música clásica, el flamenco también me gusta mucho. Realmente me gusta todo, pero me enfoco en el jazz, ¿no? Qué bueno. Por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando llegó de Venezuela, de su tierra natal, te llamó mucho la atención el flamenco, porque suele pasar mucho a los sudamericanos, centroamericanos, el compás que cambia, ¿verdad? La forma de expresión, ¿verdad? Y suele sorprender. No sé a ti, Jonás, si también te ocurrió eso, al escucharlo por primera vez, sobre todo aquí ya en España, ¿no? Sí, sí. O sea, yo conocí el flamenco de antes porque en realidad es como claro, un poco emblema de España, pero no lo conocía tan bien hasta que llegué aquí. Realmente es un estilo que me apasiona, del que sé muy poco, pero del que me gustaría aprender también. Oye, pues algo convenceríais cuando dirigisteis a la gente, porque en redes sociales habéis tenido mucho éxito y por eso sois semifinalistas, pero ahora os enfrentáis a un jurado. Mario, ¿por qué tenéis que ganar este concurso? ¿Por qué hay que llegar a la final? Vamos a empezar por ahí, Mario. Pues no sé, porque yo creo que hacemos un estilo muy, muy diferente a lo normal escuchado y cada vez muy complejo de tocar, y yo creo que eso se tiene que tener en cuenta, y el llevar también la improvisación del jazz y todo eso es algo complicado. Hay que tener en cuenta eso, ¿no, Jonás? Sí, también que
la edad que tenemos, ¿no? Porque normalmente se ve el jazz enfocado en mayores, hay muy pocos talentos jóvenes metidos en este mundo. Y sí, eso, que la música es muy buena. Claro que sí. Bueno, pues os deseo muchísima suerte. A ver si os veo en la final de la semana que viene. Un abrazo enorme a estos dos alaurinos. Así que, Jonás, Mario, mucha suerte y un abrazo enorme. De verdad que sí. Muchas gracias, Gracias a muchas ti. gracias. Hasta Gracias. luego. Toda la suerte del mundo, Jonás y Mario, que hemos descubierto un poquito más su talento. Bueno, pues nos vamos a quedar en el alaurín porque hay una escuela Mar de Rosas que ha llenado de talento este programa y lo ha hecho con distintos grupos. Pues ha sido solo uno de ellos, porque no podrían pasar todos, Aire Andaluz, quien se ha pasado, quien ha pasado a las semifinales. Y vamos a hablar un poquito con este grupo, con Aire Andaluz, pero no sin antes ver la actuación que nos regalan en esta semifinal desde la Escuela Mar de Rosas.
Arte puro, ¿eh? Arte puro, sin duda alguna, aire andaluz el que va a entrar por las ventanas de este programa, ya que vamos a conectar con Alaurín de la Torre. Recordar una noticia de las últimas horas: dos centros educativos públicos de la provincia no van a abrir mañana. Va a ser el centro de educación infantil, por un lado en Mijas, que no quiero equivocarme, la Escuela de Educación Infantil Los Claveles, situada en la Cala de Mijas, y en Alaurín de la Torre, el Colegio Santa Ana de Alaurín de la Torre, la barriada de Alquería, no van a abrir por dos positivos el profesorado. Lo decimos para que sirva también de información útil para las personas que nos puedan estar siguiendo en este programa tan dirigido a los más pequeños y a los adolescentes. Pero vamos a irnos a Alaurín de la Torre, que entre el aire andaluz desde la Escuela Mar de Rosas. Buenas tardes, a ver quién hay por ahí. Buenas tardes. Digo lo bien que os veo yo, ¿eh? ¿Cómo estáis? Bueno, acabaréis de ensayar hace nada, ¿no? ¿O ensayáis ahora? Sí. Acabáis de ensayar, ¿no? Bueno, vamos a elegir una portavoz del grupo. A ver, ¿quién quiere ser la portavoz? Yo mismo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paloma. Paloma, ¿no? María. María, ¡ay, madre mía! María, yo estoy ya para el destierro. María, vale, María. Pues mira, te voy a pedir una cosa. Vale, bueno, tú estás ahí más o menos. Lo que te voy a pedir, María, es que intentes ponerte delante del resto de compañeras, que te hagan un huequito para que le den la espalda siempre al estar sin mascarilla. Eso es, ponte ahí, muy bien. Bueno, María, cuéntanos cómo habéis preparado este vídeo, porque nos ha encantado. ¿Y cómo estáis después de ser semifinalistas ya del programa? Bueno, estamos muy contentas de haber llegado aquí, que nos ha siempre sido más fuerte que nunca, y vos queremos ya ganar el concurso. Hombre, con ganas y con ilusión. Empezáis el cole mañana la mayoría, ¿no? Sí, bueno, ya el instituto. El instituto, o sea que os queda todavía un poquito todavía. ¿Y cómo habéis pasado el verano, María? Muy bien, muy bien. ¿Habéis bailado mucho? Sí. O sea, que no ha parado. No ha parado el baile, ¿no, María? No. Oye, qué bien, porque he visto que la Escuela Mar de Rosas ha delimitado también el suelo, ¿verdad? Para que tengáis cada uno vuestro lado, vuestro lugar, respetando las medidas de seguridad. Esto es una idea que me parece muy interesante. ¿Cómo se lleva el ensayar ahora con mascarilla, con separaciones y de forma diferente? Bueno, como siempre me con seguridad, pero nunca baila igual, no pasa nada. Claro que sí. Hay que adaptarse, que es lo importante, y en definitiva, hacerlo lo mejor posible. Oye, si pasáis a la final, yo no sé ya lo que vais a hacer. ¿Podréis sorprendernos más? Sí. Bueno, bueno, pues María, vamos a convencer al jurado. ¿Por qué tenéis que estar en la final, María? Pues porque nos plan para tener mucho talento y nos tenemos muchas ganas y muchas fuerzas para que vayamos muy chavito, con mucho, y ojalá ganemos y votaremos. Bueno, pues eso es lo importante, que al final estéis ahí en la final. Y bueno, y que ahora estáis en manos del jurado. Yo os deseo toda la suerte del mundo a la Escuela Mar de Rosas. Un beso enorme a Ir Andaluz, que por aquí os lo puedo dar así. Y cuidaros muchísimo. A ver si nos vemos en la gran final y nos volvemos a escuchar. Un abrazo enorme. Gracias, un besito a Rosa y a María del Mar. Un beso fuerte. Bueno, pues ahí estaba la Escuela Mar de Rosas, que también está en la final, y vamos a terminar con la última semifinalista. Ella, que es gran defensora del clásico español, de la danza, se llama Lucía Sanchidrián, es semifinalista y baila así. Vamos a descubrir de nuevo su arte.
Pues ahí estaba Lucía Sanchidrián, que está estupenda como siempre. Por cierto, otra de las noticias, hablando de talento infantil, es que hoy hemos conocido a la candidata, a la representante de España en el Festival de Eurovisión Junior en este año 2020, que se va a realizar desde cada uno de los países por la crisis del coronavirus. Y es, bueno, en este caso va a ser, tengo por aquí el nombre, Soleá Fernández, y nos lo llevamos pues a lo más andaluz, porque ella es hija de Farru, sobrina de Farruquito, nieta de la Farruca y bisnieta de Farruco. Y dice que va a hacer un tema donde nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a divertirnos y no sé, y quizás olvidarnos de lo que tenemos. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que haga la representante de España en el festival, pero la que va a estar en nuestra semifinal, eso sí o sí, es Lucía Sanchidrián, como ya la han visto, y la tenemos del otro lado. Mira la que guapa es ella. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, mi Lucía. Lucía, ¿cómo estás? ¿Contenta, no?, de estar en semifinales, ¿no? Por supuesto, aunque me ha pillado con un poco de lesión en la espalda y tal, pero súper contenta. Hay que decirlo, que Lucía iba a entrar en el programa de la semana anterior, pero tenía una lesión y ha tenido que esperar para poder grabar el vídeo, incluso con esfuerzo, ¿verdad, Lucía? Y sí. Eso se agradece muy y mucho. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás mejorcita? Sí, hoy también he estado en la fisio y bueno, aunque me sigue teniendo, pero ya está mejor. Bueno, como ya mañana conoceremos quiénes vais a ser los finalistas, bueno, lo conoceréis vosotros de forma interna, porque nosotros lo diremos aquí la próxima semana, pero os dará un poquito de más tiempo a lo largo de la semana poder prepararos ese vídeo, o no hay ningún impedimento en que si pasas puedas repetir alguno de los vídeos en el caso de que la salud no te permita grabar otro vídeo nuevo, ¿no? Lucía, si algo te hace estar en este concurso como en todos es defender el clásico español, ¿no? Pues sí, la verdad, parece que es muy repetitivo, pero es que, sinceramente, se merece que se vea. Es preciosa y hay que ver, tiene que verse. Oye, y luego el vestirte, toda la indumentaria, que se tiene que pasar un calor con eso. Bueno, sí, ese es un traje de lujo, de ronda, que me dejó mi maestro Juan Navarro, que desde aquí le mando un beso enorme, que no tengo palabras para agradecer todo lo que estuvieron ayudándome, tanto él como Luis Algar, que es otra de mis maestras. Qué grande, como Juan Luis, Navarro. Que es el que me grabó, que le mando también desde aquí un beso enorme. Bueno, es de Goyesca, ¿no? Es un traje de lujo de ronda. De lujo de ronda, sí, sí, pero bueno, no sé, más o menos no es lo de la parte de arriba y más y tal, ¿no? Estilo goyesco, ¿no? Por decirlo así. Yo no soy aquí experto en moda que tenga que ver con la danza, pero bueno, es lo que a mí me ha transmitido, ¿no? Lucía, ¿por qué tienes que estar en la final? Lo has dicho, por defender, porque se vea, pero también a nivel personal como artista, ¿no? Bueno, sí, también, aparte de que se vea la danza española, me encantaría que darme visibilidad yo también, la verdad. Pero la verdad que ya es más por la danza española. ¿Qué quieres que te diga? Aunque parezca un loro repitiéndolo, es que de verdad que no se ve nada. La bolera, de hecho, que es lo que he hecho esta vez, se ve muy poco y es preciosa y debería de verse mucho más. Participaste, Lucía, también con dos compañeras, que me parece fue una maravilla. No habéis pasado conjuntamente a la semifinal, pero darle un beso porque lo hicieron genial, ¿eh? También con tres compañeras, perdón, ¿no? Sí, y me hubiera encantado pasar con ellas, pero no ha podido ser. Ya está, bueno, pero ahí estás tú defendiéndolo y dejándolo bien. Lucía, ¿qué tal los preparativos para la vuelta a la parte educativa? Bueno, pues con nervios también por no saber cómo va a ser el conservatorio y eso, y es raro un poco todo. Por eso te lo pregunto, porque hemos hablado mucho del cole, del instituto, pero en el caso de los conservatorios, bueno, pues como las universidades también, ¿no? Tomando las medidas necesarias para que todo vaya bien. Claro. Claro que sí. Oye, Lucía, el verano bien en general, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Yo espero que tengas suerte, espero que nuestro jurado también tome a bien. Bueno, yo por mí pasaríais todos y todas, ya lo sabéis. Me va a dar una pena enorme. Pero desde aquí te deseo toda la suerte del mundo. Lucía Sanchidrián, muchísimas gracias y un beso enorme. Muchísimas gracias a ti, un beso. Gracias, un beso fuerte. Bueno, no puedo hablar más con Lucía porque llega al final de nuestra cantera de talentos y hemos tenido que meter hoy a 5 semifinalistas. Tenemos todos los semifinalistas, los 8 ya. Esperando el resultado final. Será la gran final, será aquí en PTV Málaga la semana que viene, miércoles, coronavirus mediante, a las 7:30 de la tarde. Mientras tanto, yo les espero mañana a las 9 de la noche en Salud y Bienestar. Mientras tanto, eso, Salud y Bienestar. Gracias al equipo. Les espero.